Siempre te dicen que tenés que comer sano, tenés que comer saludable, que hay alimentos o grupos de alimentos que no pueden faltar, que a la mañana temprano tenés que pensar, no sé, con un yogur, con una taza de leche y después... Y ahí me quedé. ¿Y después qué? Por eso me quiero comunicar con Gabriela Fedel. Ella es médica especialista en nutrición. Hola, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Romy. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Bien, ahí me quedé. Necesitamos tu ayuda. Bueno, sí, Romy, sí. La verdad que nosotros tenemos guías que no, vienen desde el Ministerio de Salud, son las GAPA, las guías alimentarias para la población argentina, y nos dicen la gama de todos los alimentos que serían sugeridos para el consumo diario, ¿sí? Entre ellos, como bien dijiste, fruta, verdura, después tenemos toda la parte de legumbres, pan, papas, pasta, las proteínas como la carne y el huevo, los lácteos como el yogur, la leche, los quesos, después tenemos las grasas, el aceite, los frutos secos, las semillas y también los gustitos. En relación a todo esto, obviamente se va modificando según lo que decida la elección de la alimentación de la persona, puede ser vegetariana, puede ser vegana, y hay que hacer ajustes en relación a sus proteínas, o por ejemplo tener enfermedad celíaca y tener que hacer un ajuste en relación a por ejemplo el gluten en la dieta, pero eso sería lo que necesitaríamos consumir según nuestras guías. ¿Y el placer? ¿Dónde queda el placer, el gustito, eso que vos dijiste por ahí? Sí, sí, porque justamente en este gráfico de las guías alimentarias, en donde también recomiendan menor sal, mayor actividad física y el agua en el medio de todo este, es como un círculo, ahí abajito hay un sector para los gustos. Ahí está, o sea que también tenemos desde las guías este guiño de decir, bueno, nos nutrimos, pero también somos seres humanos y comemos por placer, así que ahí está ese gustito, ahí está incluido también. Bueno, vos hablabas justamente de las guías, que es lo que de alguna manera te da la guía o el camino para comer sano, saludable, pero también hablaste de la ley de etiquetado frontal el otro día. Bueno, a ver, ¿cómo introducimos justamente esta ley para ver de qué manera podemos comer sano? Sí, la ley, digamos, de etiquetado, nosotros necesitábamos una ley de etiquetado porque, como todos saben, leer los ingredientes detrás es muy difícil, hay que tener mucha práctica, hay que llevarse unos anteojos muy grandes, entonces es importante una ley. En el mundo existen diferentes tipos de leyes, algunas me parecen más amigables que otras. Nosotros contamos con la aprobación de esta ley de etiquetado octogonal, en donde lo que se marca es, digamos, el aumento de los ingredientes críticos como el azúcar, sal o sodio, grasas y calorías. Y de acuerdo a eso, la persona puede tener como una visión adelante y poder decidir. Pero lo que siempre marcamos nosotros es que, más allá de lo que te decía recién de la importancia del etiquetado, lo que para mí y para muchos de nosotros es importante es seguir educando. ¿Sí? La educación alimentaria va a hacer que uno pueda acompañar a esa persona, más allá obviamente del etiquetado, en la elección de algunos alimentos que tal vez aparezcan con un sello y que nosotros podamos sugerir, bueno, habitualidad, bueno, más conveniente, menos conveniente. ¿Sí? Claro, a ver, Gaby. Sí. Porque pueden haber determinados alimentos, a ver si es lo que entiendo, por ejemplo, sí, lácteos o yogures, ¿no? Que tengan ese etiquetado, pero sin embargo, digamos que sean súper nutritivos y necesarios para llevar una alimentación saludable. Sí, recién hablábamos de lo que nos decían las guías y dentro de las guías, bueno, aparte de los gustos que claramente van a llevar etiqueta, claro, existen también otros alimentos, como los nombraste recién, que podrían tener algún sello, también los enlatados que podrían tener algún sello, entonces, por el sodio digo, entonces ir educando en relación a, bueno, esto es igualmente un alimento y dosificarlo en tal caso o explicar, acompañar. Educación alimentaria significa eso, ¿no? Y a través de esta educación que la persona pueda decidir realmente qué consumir.
Pero nosotros, obviamente, teniendo una guía alimentaria que viene desde el Ministerio, tenemos que trabajar con estas pequeñas incongruencias que existen, totalmente de acuerdo a lo claro, que decís. Vamos a necesitar de ustedes, Gaby. ¿Cómo saber, digamos, cómo desgranar esa información para obtener Exacto. justamente lo que queremos, lo que necesitamos, ¿no? Exactamente, para eso estamos siempre para acompañar y bueno, para seguir educando, ¿sí? Más allá de la ley, que es muy importante, seguir educando sobre estas pequeñas, digamos, diferencias que se nos van a presentar. Ahí está, por eso te vamos a seguir consultando. Gaby, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos, que terminen bien este jueves. Chau, chau. Buen jueves y buen fin de semana. Nos vemos, gracias.